Hola mi gente. ¿Cómo están? Espero se encuentren de maravilla. El día de hoy les traigo una guía, donde vamos a saber todo sobre el Leviatán. El jefe marítimo más poderoso actualmente dentro de Blox Fruits. Vamos a comentar todo sobre el jefe, desde lo más mínimo hasta lo más interesante. Para eso, el video se va a dividir en 5 puntos. Su invocación. Sus habilidades. Cómo derrotarlo. Sus recompensas. Y datos curiosos. Sabiendo esto, podemos comenzar con el video. Lo primero que debemos saber son los requisitos indispensables para invocar al Leviatán. En pantalla estarán viendo imágenes de cómo se ve esta bestia marina tan imponente. Este jefe requiere de ciertos pasos para su aparición. El primer paso es que el servidor en el que nos encontremos tenga mínimo 2 horas de estar activo. Si el servidor no ha estado activo en ese lapso de tiempo, el Leviatán no aparecerá. Es un requisito que sí o sí debemos cumplir, de lo contrario el Leviatán no hará acto de presencia. Para los jugadores que cuentan con un servidor VIP, ya saben que mínimo tienen que estar 2 horas dentro de su servidor. Cabe destacar que no necesariamente debes estar tú en el VIP, con que otra persona esté las 2 horas necesarias, es suficiente, ya que necesitamos que el servidor esté abierto durante 2 horas, no importa la persona que esté dentro, solo que dure las 2 horas. En el caso de los servidores públicos, como duran mucho tiempo abierto, es más fácil llegar y pasar al siguiente paso. El cual sería, eliminar eventos marinos. Les explico cómo funciona. Cuando tomamos nuestro barco y nos dirigimos al mar lleno de rocas, nuestra brújula aumentará su nivel. A medida que subimos de nivel irán apareciendo distintos enemigos. Pirañas, barcos, tiburones, seas y demás. Este requisito es indispensable, de lo contrario, el espía no nos dará la oportunidad de invocar al Leviatán. Así que básicamente tendrás que ir al mar y eliminar a todo lo que se te ponga de frente, pero, ¿cómo sabemos cuando ya es suficiente? Fácil, cuando hablemos con el espía y le demos en clues, nos dirá esto que están viendo en pantalla, lo cual significa que no hemos cumplido el requisito. Pero cuando hayas eliminado los suficientes eventos marinos, el mensaje cambiará, dándote otras palabras y la opción de pagar fragmentos. En total tienes que pagar 6.000 fragmentos para que te salga el mensaje clave. El cual dice, el Leviatán está causando destrucción, con ese mensaje ya sabes que el Leviatán apareció. Esto nos lleva al siguiente requisito. Tienen que haber mínimo 5 personas presentes, de lo contrario el Leviatán no aparecerá. Cabe destacar que estas personas tienen que haber cumplido el requisito de eliminar los suficientes eventos marítimos, de lo contrario el Leviatán no aparecerá. Lo bueno es que, solo uno de los 5 tiene que pagar los 6.000 fragmentos, una vez pagado, y que todos hayan cumplido los eventos marítimos, podrán ir y cazar al Leviatán. Este aparece en el nivel 6 de brújula, cuando ya está todo distorsionado. Es sencillo llegar a este nivel, simplemente súbanse al barco y navejen en línea recta por las rocas. Les recomiendo que uno se encargue exclusivamente de conducir, y otros de proteger el barco, ya que en el camino habrán demasiados enemigos. Al cabo de un tiempo navegando la pantalla, se volverá de un color más blanco, eso significa que han llegado a las puertas de la nueva dimensión. Llamada Frozen Dimensión. Esto no es broma, de verdad es una nueva dimensión, de hecho si lo buscas en Google te sale XD. Bueno, retomando la seriedad, una vez llega a esta puerta habrá un personaje, que al hablar con él nos hará TP a la sala del jefe Leviatán. Y esto nos lleva a la siguiente sección de este video. Esta poderosa bestia marina cuenta con 4 habilidades. La primera, se llama Tornado. Crea 2 tornados delgados pero altos que no causan mucho daño. Pequeño alcance pero aturdimiento molesto. A veces se pueden generar 2 o 3, lo que te obligará a seguir moviéndote. La segunda habilidad se llama Rugido del Fondo Marino. El Leviatán rugirá con una amplia gama de sonidos y congelará al jugador frente a él mientras también derribará. En otras palabras, no te acerques a la cabeza del Leviatán. La tercera habilidad se llama Congelar el Mundo. Antes de aparecer, mostrará un área roja, si estás allí después de la cuenta regresiva, la cual generalmente son 5 segundos, el Leviatán deslizará una capa de la cola y landará hielo por un momento, y el jugador será empujado hacia atrás.
Cuando veas este círculo rojo, sal de la zona roja lo antes posible y despega del suelo en el que estás parado. La cuarta y última habilidad se llama bucear. Leviatán inmediatamente se sumerge en el agua y aparece en otro lugar cerca del jugador. Esta última habilidad es más para despistar y esquivar ataques. Ya sabemos todos los ataques de esta bestia, vamos con el siguiente punto. Para derrotar a Leviatán es algo complejo, pero una vez le pillas el truco y aprendes cómo se ha de, es más sencillo. El mecánica de Leviatán es que tiene varias barras de vida, cada una representa una parte de su cuerpo. Cuando este jefe aparezca frente a nosotros, debemos ir hasta su cola y atacarla con todo lo que tenemos. Una vez destruida su cola nos dará escamas de Leviatán, y eso significará que debemos ir al siguiente segmento de su cola. En total tiene tres segmentos de cola, los cuales tendremos que eliminar para pasar finalmente con la cabeza. Una vez llegamos a la cabeza tenemos que atacar con todo, y así es como derrotamos al Leviatán. Es más complejo de lo que parece, ya que si tienes una PD de pocos recursos, te va a ir lajeado como a mi XD. Además de que dentro de la lucha no se ve casi nada, debido a que todo está cubierto de niebla. En conclusión, tenemos que atacar los segmentos de la cola del Leviatán, para finalmente terminar con su cabeza. Un sistema de jefe bastante interesante. Vamos con el cuarto y penúltimo. Esto es lo más satisfactorio de ver la verdad. Lo primero que siempre nos dará son escamas del Leviatán, objeto y material muy útil, tiene demasiadas utilidades. Cada segmento que derrotemos del Leviatán nos dará de 3 a 4 escamas. También nos dará 2000 fragmentos, este delopeo también te lo da sí o sí. También nos dará el corazón del Leviatán, aunque para conseguir este debemos detener el barco llamado Cadador de Bestias, que se craftea casualmente con escamas de Leviatán y otros materiales. También nos da el título de Serpente Slayer. Nos puede dar mucho dinero, hasta 500.000. Y 5 niveles también nos dará. Esas son las recompensas de este jefe. Como datos curiosos tenemos que... El barco cazador de bestias recupera toda la vida al entrar con el Leviatán. Cuando sobornamos al espía, tenemos una hora para buscar al Leviatán, de lo contrario tendremos que pagar de nuevo. Un rumor que había es que era necesario el Monster Magnet para invocar al Leviatán, este rumor es totalmente falso. Si moriste en la lucha contra el Leviatán, te dará recompensas, pero en esas no entra el corazón, pese a que vuelvas al lugar y lleves el barco con el corazón, no te contará al haber muerto. Esos son los datos curiosos que deben saber. Bueno mi gente, esto es todo por mi parte, espero les haya gustado el video, pero sobre todo los haya ayudado. Si fue así recuerden dejar su like, suscríbanse para más videos así, cualquier sugerencia la pueden dejar en la caja de comentarios, eso sí siempre con respeto. Sin más que añadir, me despido, un saludo y eso es todo.